Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Bienvenido a su noticiero Voz. Saluda a Mara Vilches y ya vamos a empezar de lleno con las informaciones del día de hoy. Vamos con los datos. 47.250 córdobas gana Diego Roberto Funes Cañas, hijo del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, asilado político en Nicaragua y acusado de enriquecimiento ilícito en su país. El hijo de Funes, también investigado por las autoridades salvadoreñas, está empleado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a una colilla del Seguro Social nicaragüense que se hizo pública. El salario del hijo del expresidente salvadoreño equivale a 9.54 salarios mínimos del sector público y municipal y es 6 veces más de lo que gana un maestro de primaria a tiempo completo en Nicaragua. Esto revela artículo 66 y despacho 505. 47.000 córdobas al mes de un pueblo con tantas necesidades a un prófugo de la justicia, hijo de otro prófugo de la justicia. Sí, claro. Meritocracia, le dicen. Disfruta el whisky huicho. Te quedan 118 días, tuiteó el presidente electo Nayib Bukele, quien antes había compartido la foto de la cédula de residencia y de la colilla del INS del hijo de Funes. Este último, también en Twitter, aseguró que su hijo es un técnico de relaciones exteriores. Mauricio Funes, protegido por Daniel Ortega, es acusado de crear y ser parte de una red de corrupción estatal que desvió más de 351 millones de dólares. Su hijo, de acuerdo a la Fiscalía salvadoreña, gastó 4.5 millones de dólares en viajes de placer. Además, es acusado de comprar vehículos de lujo, propiedades y hasta una avioneta. Vamos a las frases del día de hoy. Los paramilitares en el norte del país, en la región de La Segovia, superan los 500 miembros. Los paramilitares usan antifaz negro y vestimenta camuflada. Portan escopetas calibre 18 y 12, fusiles AK. Además, pistolas Makarov y revólver 38, aseguró Oscar René Vargas en su artículo de opinión Los paramilitares y el fascismo. La segunda frase, la alianza no tiene un ejército ni una fuerza militar para imponer el cumplimiento de los acuerdos. Su fuerza es moral. Esto lo dijo el escritor Sergio Ramírez en entrevista con el diario La Prensa, donde también afirmó que la alianza cívica está bajo dos fuegos, el del gobierno y el de la población que demanda soluciones. Hoy, Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que el gobierno, a través de sus representantes, propuso este lunes una ley de amnistía para proteger a funcionarios estatales. Cito, se nos ha adelantado de que el gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica. Nosotros decimos que la solución al tema de la justicia es más complicada que eso. No es a través de un plumazo, de una ley, de un decreto que se pueda traer reparación y justicia a los familiares de todas las personas que han sido afectadas con esta crisis, publicó hace unos minutos el diario La Prensa. La tercera frase. Las palabras altas de una u otra forma crean desconfianza, crean incertidumbre y prácticamente no se mira un buen futuro. Esto lo expresó el cardenal Leopoldo Brenes este domingo. Veamos las declaraciones completas que recoge Radio Darío, cortesía de David Quintana de Boletín Ecológico. Darío Noticias. Pero yo pienso que es triste y el Santo Padre ha dicho en alguna ocasión que en el diálogo las palabras altas deben evitarse, ¿verdad? Porque eso crea desconfianza y crea tensión. Yo lo veo a veces cuando hay tensiones entre los esposos, si el esposo le levanta la voz, pues la esposa se pone mal o viceversa. O cuando a veces entre los muchachos, que uno dialoga y quiere hablar con ellos, que le salta la voz, el otro hasta quiere retirarse, yo no hablo con esto. Entonces yo creo que es interesante evitar
esas palabras altas, porque eso de una u otra forma crea desconfianza, crea incertidumbre y prácticamente no se mira un buen futuro. Totalmente destruida. Se declara culpable al acusado Brandon Christopher Lobo Taylor. En la sala de espera, en la oficina de la justicia, están 13 meses del cobarde asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona López frente al Parque Reyes de Bluefields. A la vista de sus colegas de trabajo, y no era para menos, esa muerte no solo cambió la vida de los que presenciaron crudamente ese hecho cobarde, sino que les marcó para siempre la vida, implantando en todo el gremio periodístico independiente el miedo a ejercer su trabajo libremente. Y en la población, el miedo de ser una voz crítica del gobierno. Es decir, a los costeños nos dejaron mudos y con miedo. A mí me entró un ataque de pánico y yo empiezo a correr. Creo que fui la primera que me corrí de lugar a pedir ayuda y no estaba segura qué era lo que había ocurrido. Quería pensar que Ángel se había asustado y se había tirado de arriba. Cuando escuchan el disparo de... y cae, ven caer a Ángel, Neida grita y empieza a brincar y grita con un grito de dolor, con un grito que no podíamos creer que estaba pasando eso. Yo en ese momento, se me eriza la piel, porque yo en ese momento yo dije, Dios mío, pude haber sido yo. Jamás pensé que de un momento a otro una bala asesina podría acabar con la vida de una persona que dedicó toda su vida, digamos, o parte de su vida a informar. La policía tuvo que culpar a alguien de este crimen y juzgó a dos jóvenes que, según testigos, no estaban en la escena del crimen cuando Ángel Gaona fue asesinado. Totalmente estaba bajo control. Totalmente, porque la gente cuando vio que venía la policía haciendo su ruido de abriendo camino y de que aquí venimos con el poder, la gente se dispersó. Los muchachos corrieron hacia el lado de la Tip Top y cuando vieron que se estaban acercando, pues la policía, que quedó propiamente en la esquina donde fue el centenario, ahí no había gente. Ahí no había gente. Ahí solamente estaba la policía, los periodistas y eso fue un momento así. Rápido, que yo nunca pensé que a Ángel le habían disparado. Al venir los antimotines, nosotros con mucha confianza nos acercamos al lugar a ver los daños que se habían ocasionado producto a la tiradera de piedra. ¿Se sentían seguros? Nos sentíamos seguros y creo que lo mismo sintió Ángel, porque él, al ver los antimotines, el cordón de antimotines, entonces él salió del parque. Fue cuando yo me di cuenta que yo no estaba sola, porque yo no había visto a mis otros compañeros. En la sala de espera de la justicia todavía están Brandon y Glenn, quienes fueron acusados a 23 y 13 años respectivamente, encarcelados por el asesinato del periodista Ángel Gaona. La Costa Caribe perdió la justicia al culpar a dos jóvenes que no tenían nada que ver en el asesinato del periodista. Yo le pediría que sacaran a los muchachos porque ellos son inocentes y todo el mundo sabe que ellos son inocentes de lo que le están acusando, porque ellos no mataron al periodista Ángel Gaona. Yo realmente espero que la muerte de Ángel, algún día se va a conocer el verdadero culpable de este asesinato cobarde. Esta sala de espera está llena de personas que claman justicia, que claman restitución de sus derechos, justicia por todos los muertos y heridos durante las protestas en contra del régimen, justicia para el culpable de la muerte de Ángel Gaona. Esta es una producción de La Costeñísima.
Bueno, Radio La Costeñísima es una de los medios independientes, uno de los medios independientes que forma parte de las alianzas que hemos formado para esta plataforma Voces en Libertad. Nuestra solidaridad con ellos, que han sido uno de los medios más asediados durante este año de crisis. Vamos a cambiar de tema, y es que desde el 18 de abril hasta el 31 de enero se reportan 220 agresiones a miembros de la comunidad de la diversidad sexual. Para hablar sobre este tema, vamos a conversar con Braulio Abarca. Él es defensor de derechos humanos. Él era parte del equipo del CENID en Nicaragua y tuvo que exiliarse en Costa Rica. Vamos a hablar con él y ver si tenemos lista la llamada. Ahora, Braulio, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muchas bueno, gracias por este espacio. Quisiera que me contaras algunos de los resultados de tus investigaciones como defensor de derechos humanos en cuanto a las violaciones de las personas de la diversidad sexual, que han sido uno de los grupos más vulnerables incluso antes de la crisis de abril. Contanos, decía yo que eran más de 200 agresiones en 38 ciudades de Nicaragua. En efecto, yo he tenido conocimiento como parte del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más de este informe que fue presentado por la Mesa Técnica LGBT en Nicaragua, que está conformada por 18 organizaciones que manejan el tema de la diversidad sexual, en el cual establecen más diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos. A la fecha, en la actualidad, tenemos conocimiento que al menos permanecen 3 chicas transgénero que se encuentran detenidas arbitrariamente, anulándosele prácticamente como personas, violentando sus derechos humanos y estando secuestradas o detenidas arbitrariamente en el centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo en la ciudad de Tipitapa. Estas 3 chicas trans, entre ellas Victoria Obando, Kisha Cristel y Carolina o Augusto Gutiérrez, son nicaragüenses que ejercieron su derecho a la manifestación y que se encuentran detenidas. Además de ellas, se encuentra una mujer lesbiana llamada Yamilet, que es de la ciudad de Jinotega, que se encuentra detenida arbitrariamente, y al menos 3 chicos gays conocidos públicamente, entre ellos el joven Byron Estrada, originario de León, estudiante de odontología, y también Salvador Fonseca, quien fue parte de una organización de derechos humanos en Nicaragua e incluso fue del equipo trabajador de esta organización, en la cual defendía derechos humanos de la población LGBTI. Braulio, acerca de este informe que vos estás citando, dice que los agresores, en el caso de las violaciones reportadas, están vinculadas a instituciones gubernamentales, nacionales, regionales y locales, y a estructuras partidarias del FSLN de diferentes niveles. Dice que se reportan al menos 8 personas agredidas sexualmente, 3 de ellas eran gay, 2 hombres bisexuales, 2 mujeres transgénero y una lesbiana. A mí me alarma mucho, además, el asesinato de 8 personas, de las cuales 7 eran gay y una lesbiana. 5 de esos casos fueron cometidos durante las protestas y en 3 casos sus cuerpos fueron encontrados después de varios días de desaparecidos. Y más alarmante aún, decía que una de estas personas responsabilizaba antes de su muerte a integrantes del CPC de su comunidad por lo que le ocurriera. Háblame un poco de estos datos. Tomando en cuenta la intimidad de las personas, pues obviamente este informe no toca los nombres, porque incluso muchas de ellas aún continuaban, me imagino, como se le llama popularmente, pues, dentro del closet, ocultando su orientación sexual, por lo cual no sería recomendable hablar de su nombre. Sin embargo, este dato recogido, pese a que no tuvimos participación en este informe, posiblemente sea una realidad aplastante que lamentablemente en Nicaragua se hayan asesinado a estas 8 personas que, además de ser parte de la comunidad de LGBTI, obviamente tienen derechos humanos por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. El nivel de represión en Nicaragua dejó prácticamente en peligro y en riesgo a toda la población nicaragüense disidente del partido oficialista,
por lo cual lamentablemente todos y todas nos encontrábamos o nos encontramos en riesgo. El último caso conocido de una persona de la comunidad LGBTI fue un joven de aproximadamente 20 años que incluso antes de ser asesinado también aparece una foto de él junto a un policía en donde se aparecen las comunicaciones donde ellos se estaban citando en un lugar para verse y la Policía Nacional lo puso incluso como parte de un crimen sexual, dijeron ellos en un comunicado. Lo que obviamente la población nicaragüense sabe es que esto fue una pasada de cuentas por ser una persona activista que participaba en las marchas y en las manifestaciones y que obviamente estaba en contra de la dictadura en Nicaragua. Además, hay dos aristas sumamente preocupantes en el caso de la comunidad LGBTIQ y es las personas que han sido víctimas de campañas de odio y aquellas que han tenido que exiliarse. Se hablaba de que esto era un retroceso gigantesco en términos de defensa de derechos humanos en el caso de la diversidad sexual, del poco avance que se había logrado obtener en Nicaragua, porque muchas veces las campañas de desprestigio han estado vinculadas a la orientación sexual de las personas. Esto no solamente, según el informe que Braulio citaba antes, no solamente lo están haciendo personas pro gobierno, sino también personas en contra del gobierno que han utilizado la orientación de una persona, la orientación sexual de una persona para crear campañas de odio. En efecto, Gilmara, lamentablemente la orientación sexual e identidad de género de estas personas de la comunidad LGBTI pues, ha sido como un arma que ha utilizado el gobierno violentando el derecho a la dignidad humana, violentando el derecho a la personalidad y también violentando el derecho a la integridad psíquica y psicológica de estas personas. Anulan prácticamente sus derechos humanos por el simple hecho de ser pertenecientes a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, que en este caso sería la comunidad LGBTI, e incluso se habla de señales de desprestigio y de discriminación, lo cual trae prácticamente un retroceso abismal en temas de derechos humanos, principalmente de la población LGBTI, ya que cometen actos de homofobia, transfobia, lesbofobia y que dañan tanto la humanidad como la dignidad y la imagen pública de estas personas. Durante mucho tiempo, y sobre todo al inicio de las protestas, se crearon campañas contra líderes estudiantiles y distintos personajes en los que hablaban de lo que estábamos mencionando anteriormente. Esto refleja de alguna forma el machismo y la forma de actuar del gobierno mismo, que cree que al revelar las preferencias, la identidad sexual de una persona, podría desprestigiarla o no, como si esto fuese una parte dañada o como si esto fuese algo malo, cuando de ninguna forma lo representa. Pero al crearse estas mismas campañas, ¿crees vos que era parte del reflejo del Estado mismo que ha gobernado nuestro país durante muchos años y que ha impedido que se avance en el tema de defensa de derechos humanos y se invisibilice a aquellos que no son heterosexuales o que no son blancos o que no tienen un estatus social de privilegio? En primer lugar, el problema de la heteronormatividad, es decir, que la persona o la sociedad o incluso el mismo Estado establezca la heterosexualidad como la única forma de existencia sexual o humana, es un problema de raíz que no solamente desde ahorita, sino que se ha hecho en Nicaragua desde hace muchos años, que incluso la violencia basada en género, en orientación sexual, identidad de género, es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años en Nicaragua. Incluso hasta el año 2006 aproximadamente, se estaba poniendo en el Código Penal nicaragüense como el delito de homosexualidad o conocido también como acceso carnal entre personas del mismo sexo. Este delito que estaba contemplado en el Código Penal fue anulado hasta el año 2006 cuando entró en vigencia el nuevo código.
lo cual observamos de que en pleno siglo XX todavía hayan manifestaciones dentro del código penal en Nicaragua, que en ese momento no se había reformado. Entonces, desde esa fecha han pasado apenas 12 años que se despenaliza la homosexualidad como un delito del código penal, lo cual evidencia patrón de comportamiento violatorio a los derechos humanos, y obviamente esto también el gobierno lo utiliza como una forma de desprestigio, como una forma de anulación de la personalidad jurídica y como una forma de hacer, en vez de sujetos de derecho, hacerlos objeto y violentar sus derechos humanos, pensar que porque la población sepa o no sepa que son personas LGBTIQ, pueden cambiar su situación como defensores o defensoras de derechos humanos o como líderes o lideresas estudiantiles, lo cual es obviamente falso porque las capacidades, los conocimientos y el liderazgo nato de estas personas no van a ser anulados o no van a ser ni siquiera quitados por simples campañas de desprestigio. E incluso también no solo vemos este comportamiento en el tema de las personas o de la comunidad LGBTI, sino también en el caso de las mujeres feministas, de los defensores de la tierra, de los campesinos, de las campesinas, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Como observamos que al inicio de esta crisis fue contra las personas de la tercera edad, tratando de anular sus derechos humanos como el derecho a la jubilación justa y el derecho también a participar activamente en las diferentes tomas de decisiones. En otros países, las mujeres trans que han sido culpadas o que han sido condenadas por un delito están en cárceles de mujeres, pero en Nicaragua, donde no se respetan ni siquiera los derechos más básicos del ser humano, esa no es la situación de las personas de la diversidad sexual. ¿Cuáles han sido las violaciones que vos has conocido de, en este caso, los presos y presas políticas que son parte de la comunidad LGBTIQ? Nosotros, como colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, tuvimos acceso al testimonio de una de las personas o de los familiares de los presos de León, donde estuvo detenida Victoria Obando, la cual nos narra lamentablemente las atrocidades que se cometieron contra ella como parte de la comunidad LGBTI por ser chica transgénera, los tipos de violaciones a sus derechos humanos, incluso los tipos de tortura que ejercieron contra ella por ser una persona trans. Pero no solamente esto, Ana Gilmara, sino también, por ejemplo, que se le esté anulando o se le esté quitando, cercenando su derecho a la personalidad. Es decir, ellas como tal son mujeres transgéneras que merecen un tratamiento como tal, y que como en Nicaragua no existe una ley de identidad de género que se ha propuesto desde hace más de 6 años y que no ha sido aprobada, obviamente vulnera su derecho a su integridad física, psíquica y psicológica y moral. ¿Por qué? Esperanza, ¿no? Exactamente, ellas deberían estar en cárceles, por así llamarlo, en cárceles de mujeres como tal. Es decir, no son mujeres biológicas, pero son mujeres transgéneras y deben ser tratadas como tales, y tienen el mismo derecho y tienen las mismas obligaciones el Estado de brindar todas aquellas condiciones básicas necesarias para el desarrollo integral de cada ser humano. ¿Cuáles son las violaciones que te comentaron en el caso de Victoria? En el caso de Victoria se comenta en primer lugar la violación a su integridad física, psicológica, moral, a su libertad sexual. Se le violentó en su derecho a la personalidad, a la dignidad humana, el derecho incluso a un debido proceso, a una garantía judicial justa y también a la protección estatal y judicial que debería brindar cada Estado, conforme lo determina el artículo 825 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Nicaragua ratificó desde hace más de 20 años, lo cual debe estar plasmado en todas las ordenanzas, tanto judiciales como penales y también de orden administrativo para la protección de las personas, principalmente de los defensores, defensoras de derechos humanos, de los líderes estudiantiles y de la comunidad LGBTI. Al ser una mujer trans, ¿los peligros que corre en una cárcel de hombres como la Modelo? Obviamente, pues, estuviera expuesta a un sinnúmero de parte, no solamente los guardas de los policías o de los guardas que se encuentran dentro de la cárcel Jorge Navarro, una cárcel para varones exclusivamente, estuviera expuesta también a ser víctima de violencia sexual por parte de los mismos reos que de una u otra forma quisieran
tener algún tipo de comportamiento sexual en contra de ella, aprovechándose de su condición como mujer transgénera. Ok, agradecemos mucho a Braulio por concedernos este momento y esta entrevista desde Costa Rica. Él ha sido víctima de la represión, de la persecución del gobierno junto a sus colegas que antes laboraban en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, y que fueron confiscadas sus oficinas y que tuvieron que huir hacia Costa Rica, donde ahora están reorganizándose y reinventándose para continuar defendiendo los derechos humanos. Muchas gracias, Ana Gilmara, por este tiempo. Reiterar que nuestro compromiso como defensores de derechos humanos ahora, desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, nunca más va a estar presente en Costa Rica, levantando denuncias, sistematizando casos, e igual como presentamos nuestro informe que fue abordado hace unos días por vos misma, en compañía de mi colega Salvador Marenco, vamos a continuar ejerciendo nuestra labor y vamos a continuar documentando para que en Nicaragua nunca más haya dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Braulio. Nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa y ya regresamos con más información. Antes de conversar con Braulio, les decíamos que Radio La Costeñísima ha sido uno de los medios más asediados precisamente por estar en el Caribe. Además, que muchos de sus miembros, de los periodistas del Caribe nicaragüense, fueron testigos del asesinato de Ángel. Berta Valle platicó con una de las periodistas de Radio La Costeñísima y este es un breve extracto de esa conversación. Veamos. Nosotros aquí en La Costeñísima hemos vivido momentos difíciles, momentos en los que nos dicen ya les van a ir a sacar todo de la radio, y es un momento de crisis para nosotros, porque solamente que nos vengan a rayar nuestra empresa, nuestro medio, que es un medio que no está matando a nadie, no está juzgando a nadie. Es un medio que está sirviendo a la población. Buscamos cómo llevar la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchos medios oficialistas tratan de expresar un Nicaragua sin problema, expresan un Nicaragua turístico, pero Nicaragua no está de esa forma. Solo viendo que tienen preso a dos jóvenes, que son costeños, presos por el asesinato del periodista Ángel Gaona. Yo hablaba con la madre de uno de estos muchachos, se reflejaba en la cara de ella el dolor que ella sentía por ver a su hijo lejos de la costa caribe aparte. Ni siquiera tiene el permiso de verlo a cuando ella quiera. Ella solamente tiene permiso un día al mes. Y el viaje de aquí de la costa hacia Managua, hacia esa cárcel donde los tienen a ellos, genera un gasto para ella. Es una madre que solamente tiene hijos, no tiene ningún padre. Estos muchachos no dependen de un padre. Sí. Es una situación que ha llenado de dolor a todo el pueblo costeño. Bueno, solo para despedirnos, quisiera recordarles que el periodismo independiente atraviesa uno de sus momentos más difíciles en Nicaragua y con aquellos periodistas que han tenido exiliarse en distintos países, Costa Rica, Estados Unidos como nosotros y España. Por eso agradecemos a nuestros colegas que son parte de la alianza Voces en Libertad. Recuerden que pueden seguir la información que ellos producen, que ellos generan en distintas plataformas y en distintos formatos. Pueden seguir a Nicaragua Investiga, a Nicaragua Actual, a Despacho 505, Artículo 66, Radio La Costeñísima, Radio Darío. Son algunos de los medios que forman parte de esta alianza que permite que Voces en Libertad exista y que este noticiero Voces también funcione. Muchas gracias y será hasta mañana. Recuerden que viene Café con Voz en unos minutos. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.